Y bueno, entre otras cosas, fíjense nada más que el presidente municipal Armando Navarrete develó la placa del Centro de Rehabilitación de Integración Social que lleva por nombre Eros Recio, esto en honor al primer bailarín profesional con síndrome de Down, que ya ustedes ya lo conocen por todas las redes sociales, que vino a Nicolás Romero. Y bueno, pues el presidente agradeció a Eros por permitir dejar su nombre en Nicolás Romero y a su vez hizo énfasis en el apoyo que realizan profesionales de la rehabilitación para apoyar a personas con alguna discapacidad diferente y tal como Eros, embajador de la buena voluntad de la ONU y promotor de la bandera de discapacidad, pues a demostrar que los límites no existen y estos son momentos que se vivieron ese día de la develación de la placa. Vamos a verlo. Yo estoy muy feliz de que la fuerza superación. Desde la fuerza de la superación está muy feliz. Y todos estamos contentos, no por él, porque representa a muchas personas que pueden hacer muchas más cosas de lo que creemos. Y que toda la ciudadanía de Nicolás Romero se fije en esta placa, se fije en este ejemplo y gracias a la superación superen a Eros y sean más potentes, más capaces y cada día un poquito más un camino hacia una integración en la sociedad y hacia una participación en todos los ámbitos. Gracias a su licenciado y presidente municipal, Armando Navarrete, y a la presidenta del SIF, que ha sido una mujer extraordinaria en todo este proceso, que sean el faro que ilumine en el Estado de México, para que todas, poco a poco, todas las ciudades puedan hacer cosas similares. Sí, la fuerza de superación es una discapacidad, superación, y todo el colectivo, con una persona pequeña, mayor y también adulto, y también a mayor la gente, y con la comida. Cómo puedes acercarlo a lo que sea el sueño de cada persona. Fijarte en lo que quiere y después ser muy firme también, ¿eh? No se puede ser de broma, si no, no hay resultados. Como el campo, tienes que estar todo el día trabajando para que te dé fruto. Y aquí está el fruto. Bueno, pues seguimos avanzando en materia de inclusión. En Nicolás Romero, hay esas acciones que Armando Navarrete ha implementado.